Yo y mi familia tuvimos la mala suerte de ser víctimas desplazadas debido al conflicto armado. Recuerdo llegar aquí a Altos de Cazucá y vivir en unas condiciones muy, muy, muy difíciles. Los servicios eran muy feos, apenas teníamos accesibilidad a la luz. Cocinábamos o con leña o con unas pipetas de gas que ya pues compraba en su tiempo cuando se lo podía permitir. Y pues el agua, si no, el agua no había. World Vision llega después de que yo me graduó nuevamente. En esto yo estaba haciendo mi formación en danza y recuerdo mucho a una voluntariada que es Joana, que yo creo que le debo muchísimo, muchísimo a ella. Y bueno, ya con ella empezamos a abrir varios espacios en Altos de Cazucá, dictando clases, una experiencia muy, muy bonita y muy diferente. Porque ya no era un niño al que ayudaban, sino era ya ayudar a jóvenes a escuchar historias de vida que uno queda aterrado. Y me llenó de mucha esperanza e ilusión y decir que realmente puede haber un cambio. Hemos identificado en zonas de Cazucá que se carecen de diferentes aspectos. Uno es tener una educación con calidad. Son muy escasos los espacios lúdicos para nuestros jóvenes. Algunas zonas se han convertido en zonas inseguras, donde nuestros niños y nuestras niñas no pueden salir a disfrutar de su derecho al juego. Y ya después de eso, yo decidí ya como poner en stop ese proceso porque necesitaba formarme. Vi la carencia de saberes y dije, no, necesito estudiar o hacer algo. Y llega este programa Youth Ready con Viviana, que otro ser que me ha marcado muchísimo, muchísimo. Y yo le digo, Vivi, ayúdame, yo no sé qué hacer. Y Vivi empieza entonces en su proceso de analizar y estudiarnos un poquito y a decir, Mois, no, tú tienes que ser un líder, tú servirías mucho para el coaching. Y yo le digo como, listo, pero ¿cómo estudio esto? Y entonces ella me dice, no, lo tuyo es la comunicación social, el periodismo. Y yo, ¿qué? ¿Periodismo? ¿Yo? ¿Alguien de la Loma? O sea, eso es una carrera y para nadie es mal sabido que es una carrera de gente de plata. Y entonces Vivi empieza con, mira, te vamos a ayudar con el PIN, tú métele, si necesitas algo, cualquier cosa, me pides ayuda. Y entonces empiezo a meterme en ese tipo de procesos y logré pasar y recuerdo mucho el día que fui a la universidad por mi carnet. Fue una cuestión muy, muy bonita porque pues yo soy el primero de mi familia que logra entrar a la educación superior y ver que ya era realidad, que tenía que estudiar, que podía salir adelante. Uf, una cosa que me marcó mucho. Y yo le debo todo lo que soy a World Vision.